Aquí tenemos la biblioteca, Eduardo. Podemos decir de consulta, porque la mayoría de los libros están en Santander. Sí, efectivamente, efectivamente. Yo leo casi todo lo que cae en mis manos siempre que no sea novela. Siempre me ha interesado la historia y la geografía. Y de la historia, los dos extremos. La Alta Edad Media, la formación de Europa, la formación de España, de Gran Bretaña, de los vikingos, en fin. Lo que es lo que en nuestros tiempos del colegio llamamos la época antigua. Y luego me interesa también la época contemporánea, con especial énfasis en las dos guerras mundiales, especialmente la segunda. Apasionado del arte. Me gusta la pintura, el retrato, como arte por la arquitectura, el románico, ¿no? Hay un libro azul vertical que pone ahí. ¿Estos regalos hacen en la fiscalía? Sí, bueno. ¿Los compañeros? Tiene todo el arte románico de España. Bueno, de España y del extranjero. Completísimo, sí. Es una verdadera maravilla. Me interesa también un estilo típicamente español, que es el prerrománico, que suele ser vivido en asturiano, en mozárabe y en visigótico, ¿no? También les regalaron en la fiscalía Roma y Grecia. Sí. Estos fueron compañeros de la fiscalía, muy elaborados, con mucho dibujo, con mucho esquema, precisión. ¿Y por qué el interés por la historia? Pues no lo sé, quizá porque es una cosa de la que siempre se aprende y está fija allí, ¿no? Pero nunca se planteó estudiar, o te planteaste, Eduardo, estudiar historia. No. Si hubiera tenido la cinta, a lo mejor podría haber estudiado historia, o filosofía, o filología, a lo que también soy muy aficionado. Pero con el accidente tenía que optar a una profesión que me diera cierta independencia económica, ¿no? Qué realista, ¿no? Pues sí. Entonces, naturalmente, la opción era judicatura o fiscalía. Entonces, estaba en buenas condiciones para opositar, porque no tenía novia, lo cual es una gran ventaja para opositar. ¿Qué personaje le hubiera gustado conocer? Winston Churchill, aunque era muy impertinente. Mira, me habría gustado hablar con el Papa Pío XII. Ese es un atlas de la Segunda Guerra Mundial. Contiene la situación de todos los ejércitos desde septiembre del 39, que empieza la guerra, hasta 1945, que termina. Aquí te va explicando la invasión alemana. Te va diciendo continuamente cuáles son las etapas, qué es lo que ocurría en julio del 41. Todo lo que se publica en Inglaterra, todo libro que se publica en Inglaterra y que puedo leer en inglés, lo leo en inglés. Sobre historias de España que hayan podido estar escritas en inglés. De Stanley Payne, por ejemplo, de Paul Preston. Ese mamotreto, cuidado que no te caiga en un pie. El Atlas Real de mano. O sea, como si fuera de bolsillo. Es interesantísimo, esto me lo regaló una señora que era intérprete de alemán en la Audiencia Nacional. Es de 1913, muy perfecto como todo el alemán. Fíjate la Europa de entonces. Alemania, Polonia no existía naturalmente, había sido partida en 1795. El Imperio Austrohúngaro, Yugoslavia no existía. Y probablemente los bohemios o checos estaban aquí en el centro, rodeado por los sudetes. Por eso Hitler, cuando se empeñó en coger los sudetes, que eran austríacos, nunca habían sido alemanes, como eran de habla alemana, aprovechó para rodearlo todo desde los sudetes. El primer tomo es el negro, este. Sí. Es de Winston Churchill. Esta es su historia de la Segunda Guerra Mundial. A estas alturas, ya la historia ha entrado en muchísimo más detalles. Es decir, todo lo que dice aquí está hecho de una forma superficial. No se conocía entonces, él sí que lo conocía, la existencia de Enigma, el desciframiento de Enigma. Tampoco se conocía el desciframiento de los códigos navales británicos por los alemanes. Es decir, se conocía muy poco, o no se podía decir mucho de lo que Churchill sabía, ¿no? Pero es muy interesante y sobre todo está muy bien escrito. Como literatura, pues Churchill escribía muy bien. Es decir, es atractivo. Casi. Premio Nobel, es que muchas veces se nos olvida. Exactamente. Y esto es un diccionario de términos de la Segunda Guerra Mundial, que este me lo compró un amigo en Estados Unidos. Pues te dice qué es cada significado. Por ejemplo, Augusta es un crucero donde se firmó el Pacto del Atlántico. Aquí se reunieron Churchill y Roosevelt, cuando todavía Estados Unidos no había entrado en guerra. Este es el germen de las Naciones Unidas. Me gusta ir a la librería y comprarlos allí. Yo es que soy tan anticuado que no me fío de Internet. Pues llegan. Llegan los libros. Llegan ya. Yo lo que me he comprado por Internet es la Enciclopedia Británica. La primera Enciclopedia Británica por CD, que me la compré en el 10, me parece. Al rellenar los datos, las manos me sudaban. A los 4 días, llegó. Un punto de la Británica llega. Al final de la guerra, los alemanes formaron lo que se llamó la Volkssturm, que era una milicia popular. Entonces dijeron, bueno, ¿qué uniforme les ponemos? Y entonces dijo uno, oiga, pero sí, todos los alemanes tienen un uniforme. ¿Qué más quiere? O sea, uniforme de las juventudes hitlerianas,
de la infantería, del servicio de trabajo, con ponerles un brazalete y darles un bazooka, pues ya tenemos. No era un bazooka, ellos llamaban Panzerfaust. Esto es un uniforme de las tropas de élite actuales, los boinas verdes norteamericanos. Aquí no solamente relata los uniformes, sino que también te dice cosas que pueden ser útiles para escribirme. ¿Como por ejemplo? Suministro por parte de los norteamericanos de 18 millones de pares de botas a los soviéticos, sin los cuales posiblemente habrían tenido tantas congelaciones o más que los alemanes, ¿no? Los alemanes, entre otras muchas razones por las cuales perdieron la guerra, sufrieron muchísimo por congelación. Claro. Por congelación de los pies, porque llevaban botas, y eso creo que lo dice, botas con clavos. Entonces, al andar sobre la nieve y el hielo, el frío metal, claro, se transmitía por los clavos. Claro. ¿Subraya los libros o no? No, nunca, nunca. No. Subrayaba los libros de la facultad. Estos no. Estos nada, ni marcas ni nada. No, marcas nada. Fíjate, en 1985 se han hecho muchísimos carros. Este es el Centurión, se fabricó en los años 50, 60 y 70. Y este es un carro de la Primera Guerra Mundial, alemán. Ahí ves la cruz de los Balcanes. Tanque viene de tanque de agua. Los británicos, cuando primero llevaron sus carros de combate al frente, que eran los carros de combate experimentales, que se estropeaban muchísimo, pues entonces, para que los espías no los vieran, los metían en unas grandes cajas como contenedores y ponían es decir, tanque de agua. No tenía ni idea, qué bueno. Entonces, como un caballo de Troya, ¿no? Más o menos. Yo creo que uno de los defectos de nuestra educación cuando estudiábamos historia es que estudiábamos como cosas separadas la historia de España y la historia mundial. Lo estaba pensando en este momento. Sí, entonces decir, bueno, los Reyes Católicos, qué bien, 1492. ¿Pero qué pasaba en el resto del mundo? ¿Qué pasaba en ese momento en el resto del mundo? Claro. Esto me lo compré en una librería de viejo, Diccionario Geográfico Universal. No tiene ni un solo mapa. Este es un piloto español que escribió esto, me parece que fue en 1946 o 44. Y entonces aquí describe todas las ciudades del mundo con explicación. Por ejemplo, Órgiva, que es un pueblo de Granada. A ver si viene. A ver. Órgiva. Órgiva, este es. Ah, pues viene, muy sí, bien. Sí, sí que viene. Pues sí, municipio, villa y río. Contiene todos los códigos penales españoles desde 1848, el Código Pacheco, que fue el primer código importante, hasta el Código de 1973. Y bueno, y ahora están los códigos, vamos, cualquier colección lo tienes que tirar al día siguiente, ¿no? Sí. Sí, porque cambian demasiado. Más que afinar, lo que hace a lo mejor incluso es complicar. Complica porque tienes que estudiar cosas nuevas y por otra parte también, claro, supone la revisión de todas las sentencias que se hayan dictado hasta ahora y no hayan sido ejecutadas. Porque claro, la nueva ley favorece, en cuanto que es más beneficiosa, favorece al delincuente con efectos retroactivos. Digo yo, con todo lo que hay que leer en un juzgado, todos los sumarios, ¿cómo queda tiempo para leer todo esto? Una vez que, por así decirlo, coges el tranquillo, pues ya todo lo demás es otro caballo de rey, ¿no? Te aprendes, te acostumbras a leer rápidamente, a leer cruzado, a buscar exactamente lo que te interesa, el folio ya inmediatamente. Ves el expediente y dices, hombre, pues el auto de procesamiento estará por aquí, efectivamente. Está por ahí. Entonces ya lo copias y lo haces. Parece que las palabras acuden a ti, ¿verdad? Sí, es verdad.